¿Qué está pasando ahorita con tu mamá? Sí, mi madre Margarita Benavides llegó en tiempo y forma al penal, incluso llegó media hora antes, pero pues inició otra audiencia ajena completamente a nuestro caso, y como solamente hay una sala en el penal para llevar a cabo las audiencias, pues prácticamente le dijeron que se esperara hasta que se terminara la otra audiencia. Por ahí puede durar, así como puede durar un par de horas, podría durar hasta 8 horas esperando su turno. Híjole, otra espera más larga. Claro que ¿Eso sí. Es un suplicio de plano? Prácticamente nos están pisoteando y pues es lo que hay de parte de las leyes hacia las víctimas. ¿Entonces van a esperar a su mamá o que su mamá llegue allá y los alcance en su casa? Sí, mi mamá todavía no inicia su audiencia, entonces vamos a estar esperando aquí que la dejen. ¿Qué sucede, pues? Sí, ya que sea que la suspendan o ya que le den inicio. Vamos a estar al pendiente de lo que transcurre durante el día, esperando que se lleve la audiencia. Okay. Porque obviamente en la audiencia lo que queremos es pedir el cambio para el Palacio de Justicia. Claro. Porque hemos tenido audiencias en el Palacio de Justicia y jamás nos habían hecho esperar. Y ahorita en el penal sí están haciendo que no solamente que se arriesgue yendo hasta allá, sino que también tenga que esperar un turno que no te habla de una hora en específico. Como podrían ser 2 horas, podrían ser hasta 8 horas. ¿O más? O más. Muy bien. Muchas gracias. Sí, no, gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.